Hoy te vamos a enseñar cómo personalizar la pantalla de tu lámpara. Dale a tu hogar un toque especial. Primero mide el perímetro y la altura de la pantalla y después prepara el arte para imprimir en textil. O si lo prefieres, usa un estampado de tu preferencia. Para este proyecto utilizamos pantalla de lámpara, tela impresa, goma y brocha, cables para lámpara, accesorios y clamps para sujetar. Sobre una superficie lisa, extiende la pantalla de la lámpara con la parte exterior hacia arriba. Y colocamos encima la tela del arte ya impreso. Asegurados de que todo está ok, procedemos a pegar con pegamento multipropósito. No olvides chequear que su pegamento sirva para pegar textiles. Alinea ambas superficies con la ayuda de los clamps. Y ya estamos listos para comenzar a pegar. El textil del arte debe ser aproximadamente una pulgada mayor que la superficie de la pantalla, lo que nos deja media pulgada por cada extremo. Presionamos bien las dos superficies y dejamos secar aproximadamente media hora. El siguiente paso es pegar los contornos y comenzamos cortando las esquinas para doblar. Con mucha paciencia y la ayuda de los clamps, pegamos todos los bordes. Dejamos secar por 24 horas. Removemos los clamps y ya está listo para armar nuestra lámpara. Para unir los extremos, pues utilizamos simplemente unas tiras de velcro. Cortadas a la misma altura de la pantalla. Una parte la colocamos encima del impreso y la otra parte en el reverso para unir. La pantalla de lámpara de IKEA que utilizamos es fácil de armar. Alrededor de cada borde tiene clips donde se ajustan los aros. Nuestra lámpara es de techo y necesita un cable para colgar y poner la bombilla.
cortamos según la altura de nuestro techo. Auxíliese de un medidor láser para marcar el centro de la mesa y la altura a la cual se va a sostener. Esta pieza plástica es para sujetar el cable en el punto donde tú desees. Recuerde siempre tomar las medidas de precaución cuando trabaje con electricidad. Si no sabe cómo hacerlo, pues llame a un experto. Y está lista nuestra lámpara de Coca-Cola. Recuerde, si no lo has hecho ya, suscribirte a nuestro canal La Puntilla Negra para mantenerte al tanto de nuestros nuevos videos. Y nos vemos en el próximo proyecto.